Mire, aquí está esta ramita que se ve media rosita, ese que se ve medio blanco, da estas. No son zarzamoras, son parecidas a las frambuesas y están muy dulces. Aquí tiene fruto, vea. Este es su fruto, aquí acabo de cortar y son diferentes a las zarzamoras y sabe muy, muy rica. Aquí hay más fruta, vea. Es de esta misma planta, se ve como que rosita y se ve como que tiene como pelitos. Tal vez con el celular no se logra apreciar, pero se ve medio opaco. Bueno amigos, ya se me estaba olvidando grabarles lo de la zarzamora, pues ahorita hice un agua fresca, como en estos días ha estado haciendo demasiado calor y pues por suerte encontré otro poquito. Aquí ahorita estoy aquí abajito de la sombra de mi aguacate, nada más para que no me pegue el sol tantito, que por lo que pues sí está, como les comento, está muy fuerte. La otra vez creo que me preguntaron que si qué ruido era lo que se escuchaba y son mis palomitas. Tengo unas palomas ahí que ahorita se las muestro, son colipavas. Y estas les gusta estar un poquito más en la tierra. Pero bueno, vamos a disfrutar nuestra agüita fresca de zarzamora. A ver, déjenles grabo. Miren, aquí tengo algunos pollitos que iban creciendo y allá se escondió la paloma, no sé si la vieron. Ahí en la esquina hay otra, miren. Estas en la tarde se sacan por si quieren volar o así, pero estas generalmente son de... Les gusta estar en el suelo. Miren. Su raza es colipavas, por lo que la cola la hacen como tipo arquito y así. Tenemos dos. Ahí está una de color blanco, pueden ver. Y pues igual hay alguno que otro pollito chiquitito ahí. Ahorita que van creciendo. No sé si ustedes conozcan, pero por aquí en los pueblos hay un animal que es, creo, una variedad marmota, pero se le dice cuatro ojos. En estos días ha estado rondando por aquí y estos animales agarran a los pollitos y les chupan la sangre, no se lo comen, nada más les sacan la sangre y pues los dejan ahí tirados. Entonces mi mamá hizo esto. Vean, esto sí lo hizo mi mamá. Es rejas de las verduras, les hizo su jaula. Aquí arriba le cortó con un poquito de, con un cuchillo, ay, me está picando, quiere salirse, para meterlos por aquí. Vean, está su entrada y pues este es para que les toque un poquito de sombra. Bueno, ahorita están en la sombra del aguacate, pero aún así. Y este que está afuera es porque está un poquito enfermito, entonces anda afuera con su mamá para no contagiar a los otros. Pero pues ahí están. Estos pollitos ya se van creciendo y poco a poco ya van creciendo más. Pues bueno, fue un video corto. Aquí atrás hay un poco de ropa colgada. Fue un video corto. Nada más quería compartirles un poco de lo que estoy haciendo en estos días. Y como pues con el calor, sí se antojaba un agua fresca. Qué mejor de zarzamora y todo natural, orgánico que está, que nos regala la naturaleza.
pues gracias por acompañarme. Espero que ustedes se encuentren muy bien, como siempre. Gracias por sus comentarios, sus vistas, por compartir los videos y por llegar siempre hasta el final. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.